Bueno, pues eh, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a, este, a esta sesión en la que os vamos a presentar el desarrollo y los resultados del bueno de un programa de parentalidad positiva que hemos eh, creado. ¿no? Eh, quería antes de empezar a, a ir al contenido eh, comentaros que desde hace años en plena inclusión trabajamos por la calidad de vida de las familias. Eh, plena Inclusión ha apostado claramente por el enfoque centrado en familia como manera de llegar a ese modelo o a esa anhelo de calidad de vida familiar y también sabéis que se ha incorporado en los servicios de atención temprana desde hace muchos años en los servicios de apoyo a familias e incluso ahora estamos haciendo una experiencia piloto para incorporar este enfoque centrado en familia en centros y servicios de personas adultas Y aunque os lo explicarán más ampliamente y mejor a lo largo de esta sesión sí quería comentar que la parentalidad positiva cumple y comparte todos los valores y principios del enfoque centrado en familia. Es más, yo creo que no es, no es algo diferente, sino que es una de las estrategias basadas en evidencias eh, para desarrollar este enfoque centrado en familia por el que apostamos. Hoy os vamos a presentar el programa Aprendiendo en Familia, que es un programa psicoeducativo y comunitario especializado en la promoción de las capacidades y habilidades de las figuras parentales con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar de sus hijos e hijas en la primera infancia. En este caso, es de 0 a 6 y también para promover la calidad de vida familiar. presentar en la sesión de hoy es un poco el recorrido que hemos hecho al elaborar y evaluar el, el programa de aprendiendo en familia. ¿eh? Vamos a pasar de la fundamentación, eh, contándos en qué nos hemos basado para hacer el programa. También nos vamos a contar las claves de la intervención en los programas psicoeducativos para promover la parentalidad. Luego os vamos a presentar en concreto el, el programa de aprendiendo en familia y los resultados que han tenido. Luego os pondremos algún testimonio de alguna familia. Que ha valorado el programa. ¿vale? En, en la presentación general, sí contaros un poco quién han sido las personas que han participado en el programa. Eh, en la coordinación han, bueno, han participado tres universidades: la Universidad eh, de La Laguna, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Católica de Valencia. En el equipo de coordinación bueno, pues hemos estado representantes de plena inclusión de la Autónoma y de la Laguna. Y luego ha habido un equipo de trabajo formado por profesionales de estas tres universidades y de plena inclusión. En la parte de validación sí que habéis estado varios centros de atención temprana de plena inclusión que habéis colaborado en la puesta en práctica del programa que nos ha servido bueno pues para evaluar y ver si realmente tiene el impacto que deseamos y mejora la calidad de vida de las familias. Y en principio ha sido a modo de presentación. Esto sería un poquito lo que os vamos a contar y si queréis, pues damos la palabra a María José Rodrigo para que nos cuente el tema de fundamentación teórica. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues eh, me toca efectivamente crear un poco de marco de comprensión, yo creo que de tipo normativo, de políticas y de prácticas de familia, de atención a la infancia y a la familia que creo que nos viene muy bien para entender luego, enmarcado perfectamente, el sentido que tiene este programa que hemos desarrollado. ¿no? Entonces voy a poner como hito fundamental eh, pues la recomendación del Consejo de Europa, que es una entidad intergubernamental, parece que es de solo de la Unión Europea, pero no es intergubernamental con 47 países, que en el año 2006 estableció pues, un hito clave que es las políticas de apoyo a la parentalidad positiva. Hasta ese momento, si recordáis perfectamente, en el 1989 estaba la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia, que fue un momento clave de las Naciones Unidas luego en España por ejemplo otro hito importante ha sido todo lo que ha supuesto la ley de protección jurídica del menor en el 1996 seguida de otras muchas leyes al respecto pero este momento es clave porque ya no se habla de las familias como posibles perpetradores o problemas que están ocurriendo en las familias que incumplen los derechos de la infancia sino precisamente como garante de los derechos de la infancia ahí cambia el foco totalmente a una familia que es posibilitador facilitadora que puede realmente poner en práctica y dar ocasión a que se produzcan y se lleven a cabo esos derechos de la infancia. Este mismo elemento clave de poner en, a las familias en positivo en el centro del escenario también ha sido seguido más, más, eh, fin, más cercanamente con declaraciones que se han producido, por ejemplo, no en el ámbito político todavía, pero sí en el ámbito científico, señalando que el apoyo familiar, eh, debe ser para todas las familias, esto sí lo decía el Consejo de Europa, pero se considera como un derecho de la infancia y la adolescencia. Es un paso más allá. No solo es que posibilita a la familia los derechos, sino que también se convierte en un derecho, el recibir apoyo a esas familias se convierte en un derecho. Y más cercanamente estamos ahora embarcados en un proyecto europeo que se llama Eurofamnet, eh, que luego comentaré alguna cosa más, que realmente está dando otro paso más allá y es el siguiente. No solamente hay que dar apoyo a las familias, sino un apoyo familiar de calidad. Con lo cual, entramos ya en una esfera de lo que es el movimiento basado en evidencias, de la idea de mejorar eh, y crear estándares de calidad para que todo el mundo sepamos lo que hay que hacer o lo que se debe eh, intentar cuando estamos precisamente trabajando con, eh, en este sistema de atención a la infancia, adolescencia y familia. ¿no? Entonces, justo ahí, en ese centro eh, gravitatorio fundamental donde la familia empieza a tener un peso clave, está esta recomendación del Consejo de Europa que entre sus virtudes está el que genera una hoja de ruta fundamental y universal, cualquiera que sea la cultura, para todos los niños, niñas y adolescentes, que precisamente es el que esa, 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 esa hoja de ruta fundamental es la que tiene que garantizar la familia que se lleve a cabo. ¿no? Primero es el establecimiento de vínculos afectivos sanos, protectores y estables, esto es un elemento clave, sin, sin esa vinculación que se desarrolla en ese momento tan temprano entre, entre el bebé y el niño el perdón entre el bebé y el padre o la madre es clave para luego seguir fundamentando esos vínculos que se llevan a cabo a lo largo de toda la vida y que describe también entre el ámbito académico y científico pues lo que es la, la teoría del apego ¿no? pero también hay que crear un entorno que esté bien estructurado en rutinas y hábitos para algo que es clave que es fomentar el proceso de socialización es clave para todo lo que es las normas para creer los valores para generar todo ese estado, digamos, de, de organización del desarrollo en torno a, estas, a este aprendizaje de rutinas y hábitos. Pero no solamente es cuestión de aprendizajes, es también de aprendizajes de socialización, sino también de aprendizajes que estimulan otro tipo de desarrollos como los cognitivos, los emocionales, los sociales, que dan lugar a oportunidades, a generar en el propio entorno familiar eh, la estimulación y el apoyo a esas oportunidades de aprendizaje. ¿no? También es muy importante que se reconozcan los logros y capacidades que se van adquiriendo a lo largo del desarrollo. Parentalidad positiva no significa aplausos continuados, pero sí significa darse cuenta cuando aparece algo que es de valorar por el esfuerzo, por el trabajo, por la emoción que supone para el propio niño o niña que se siente protagonista de ese momento de avance en su desarrollo, ¿no? Pero esto siempre con un en, entorno libre. De violencia verbal, física, emocional. Esto es algo que lleva muy en su, en su planteamiento el, el Consejo de Europa, que desde siempre ha luchado contra algo que es como, por ejemplo, el castigo corporal, que estaba muy validado en muchas culturas, incluso dentro de la nuestra, y que, sin embargo, ha sido, eh, digamos, totalmente contrario a generar estos entornos tóxicos en la vida del niño o de la niña. ¿no? Pero por otro lado están las figuras parentales, que adoptamos este nombre para no hablar de Genitores, porque no, no todos tienen relaciones biológicas con los niños. Estamos hablando de una diversidad familiar cada vez más impresionante, ¿no? Entonces, figuras parentales se refiere tanto al padre como la madre u otro tipo de, de, de figuras que lo dan las custodias. Eh, digamos que se producen en, en estados de, de divorcio, de separación, de reencuentros con otras familias nuevas, etc. ¿no? Por tanto, estamos hablando de figuras parentales, como digo, que eh, necesitan a su vez todas estas, todas estas cosas que indiquen, se indican ahí. ¿no? Por un lado, información. Pero ya no es suficiente porque bueno, ya ha pasado la etapa de las escuelas de padres y de madres, como si los padres solo necesitaran eso, aprender algunas cosas de los hitos, digamos, científicos más importantes sobre el desarrollo y de la educación, cuando lo que hace falta también, evidentemente información también, pero desde un planteamiento de orientación y reflexión sobre su propio modelo educativo familiar. Esto es una seña de identidad que para eso creamos entornos colaborativos con las familias, porque no se trata de decirles lo que tienen que hacer, y eso lo comentaremos a, a lo largo de, de la mañana. ¿no? Pero es muy importante que se centren en el propio modelo educativo familiar, que suele estar implícito. Los padres ni siquiera conocen que lo tienen eh, y cuáles son sus formulaciones que están dirigiendo su vida cotidiana. Y esto hay que revelarlo, revelarlo para que sean conscientes del proceso de transformación que tienen que llevar a cabo. Pero también necesitan el, el famoso tiempo para sí mismos, para compartir todo lo que es la, el avance en todo lo que son las políticas de conciliación que todavía tenemos recorridos muy importantes que realizar. ¿no? Y es muy importante que todo lo que hacemos con las familias. No sirva para invalidarlas, para discapacitarlas, sino para generar confianza en esas propias capacidades parentales y haya satisfacción con la tarea de ser padre o madre. ¿no? no lo queremos plantear desde la perspectiva del sacrificio, sino desde la perspectiva de la responsabilidad, del conocimiento de lo que se está haciendo, de una parentalidad que ahora damos, damos en llamar por parentalidad consciente, frente a la parentalidad automática que se ejerce desde principios, no no explícitos, no reconocidos por la propia familia, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco el giro que, que da estas, eh, este planteamiento y, por último, la idea de superar las dificultades, todos los procesos de afrontamiento, de retos, pero, sobre todo, la idea de reducir el estrés parental que se produce por la tarea de, de ser padre y de ser madre y todo lo que es el, el estrés familiar que puede acompañarle. Pasa, por favor, a la siguiente. ¿Cómo se entiende esa parentalidad positiva en la actualidad? Pues una de las cosas que más valoramos eh, es que nos ha dado una visión actual de lo que, en qué consiste la tarea parental y sobre todo la idea de que hay que ser corresponsables desde el punto de vista institucional con ese desarrollo de la tarea parental. Es decir, no es una tarea en solitario nada nada más lejos que esto es una tarea en la que debe haber todo el tiempo un acompañamiento y un apoyo institucional no solo en aquellas familias que lo necesitan sino en general para todas porque todos lo necesitan, pero esos añadidos que se hacen a medida que va habiendo más necesidades de apoyo, tienen que estar también ahí, pero que esté asegurada esa base. Y esa es la que vengo a reflejar en esta transparencia, donde fijaros que hay que trabajar en escenarios, las, la, el, los padres, padres y madres, tienen que trabajar en un escenario típicamente diádico. Diádico me refiero padre, niño, niña, madre, niño, niña. Es decir, la diada es la génesis de esa vinculación que decíamos antes. ¿no? Y eso, la diada eh, lo que hace es que promover eh, la, la capacidad de que, los, de que los adultos sean capaces de captar y ser sensibles a, y dar respuesta a las señales infantiles, que cuando son niños o también cuando tienen dificultades pueden ser mm, señales tenues, señales no verbales, señales basadas en expresiones, a veces incompletas, pero de las cuales tiene que salir esa respuesta contingente e inmediata por parte del adulto ante esas necesidades no y esa vinculación esa interacción que se produce rica y estimulante es la que da lugar a que el bebé pueda establecer o el niño, ya del año, año y algo, pueda establecer ese apego seguro hacia sus figuras que le rodean. Y eso es una plataforma de confianza, de seguridad, de exploración, de autonomía. Esto es el hueso fundacional, la columna fundacional que da lugar a todo el desarrollo que va a venir posteriormente. Eh, los que tienen problemas a la hora de establecer esa vinculación, porque no hay figuras estables, figuras amorosas, figuras al cuidado de esa interacción, pues se encuentran problemas. Problemas muy importantes en su desarrollo, no solo cognitivos, sino también emocionales, de salud, que le pueden acompañar durante toda su vida. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se puede hacer en estas edades? Pues se puede hacer algo que ya se está haciendo, pero que habría todavía que ampliar, que son los permisos parentales, tanto para el padre como para la madre, para que pueda darse lugar a estos primeros encuentros y a este desarrollo absolutamente indispensable de, la, de esa relación diádica y del apego. ¿no? Pero también las escuelas infantiles, que afortunadamente parece que va habiendo una influencia clara por parte del Estado para establecer coberturas, coberturas que sean desde de la enseñanza. Pública a esta franja de 0 a 3 años, que la de 3 en adelante ya ya estaba garantizada, ¿no? pero es muy importante ahí porque es lo que crea esa igualdad de oportunidades y es empezar a fomentar digamos, ese, ese, buen, ese buen trato desde la primera infancia, pero también la atención temprana. Desde luego, los que me escucháis eh, seguro que lo tenéis clarísimo porque muchos de vosotros y vosotras estaréis precisamente trabajando en estos entornos desde entidades, desde servicios. Por tanto, es, es clave que haya esta, esta parte fundacional. Que, hay, que acompañe y ayuda no solo la preparación ante el parto que también está muy bien, pero completar todo eso con, con todas estas cuestiones de hecho hay también programas y el nuestro lo pretende que sea un programa también de acompañamiento de estos 0 a 6 años en, en nuestro caso no? Pero enseguida hay que entrar, eh, perdona, todavía no pasé a la siguiente, enseguida hay que entrar en la parentalidad en equipo, enseguida hay que plantear eh, cómo diseñamos el escenario educativo familiar, cómo desarrollamos toda esta tarea y eso se puede hacer en una alianza con la pareja, pero también se puede hacer con un apoyo complementario pues, muy variado, como ahí señalo algunos casos. ¿no? Eh, todavía como profesionales estamos empeñados en hacer que todo pivote en torno a la madre en torno a la madre si sí, esto es así porque no hay otras presencias no hay que olvidar que puede haber un escenario igualmente de equipo en la trastienda y ese, ese escenario hay que también visualizarlo y, y, y conocerlo y tener y tener constancia de que está actuando y cómo está actuando porque a veces puede tener un carácter muy facilitador pero otras veces puede tener un elemento de interferencia muy clave así es que tienen que estar embarcados en ese mismo diseño ¿no? Pero también ahí tienen que acompañar medidas como una buena conciliación familiar, laboral, un reparto igualitario de tareas en la familia. Todo eso contribuye a poder, a que se haga un escenario apropiado. Pero podemos llegar también a la parentalidad social, donde ya es cuando nos damos cuenta que no vale solo con lo viádico, con el equipo, sino que la familia está inmersa dentro de un conjunto de recursos inclusivos ojalá sean así en la comunidad y por tanto ahí es donde puede establecer las redes de apoyo informal formal ahora añadimos el entorno digital como un escenario importantísimo donde los padres busquen apoyo pero también sirvan de agentes socializadores también el bienestar familiar ahí es clave y la cohesión la inclusión social todo eso implica que tiene que haber políticas comunitarias de apoyo a la familia y no solo al odiádico y al equipo. Pasa por favor. Eh... Aquí, con todo este conjunto que, que nos ha legado y que estamos desarrollando todavía desde, desde, la, desde el Consejo de Europa, España, les puedo decir sin, sin triunfalismos, pero es cierto que ha sido uno de los principales países que han, eh, eh, se han aprestado rápidamente a establecer eh, entornos y establecer políticas que fomenten esa parentalidad positiva. ¿no? Entonces, estamos, y eh, os digo los actores, con acciones continuadas desde... 2009, con un enfoque que lo veréis es colaborativo, porque estamos colaborando con, en este caso ya es, tiene otro nombre el ministerio, pero sería con lo que es eh, con lo que es la, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, concretamente con la Dirección de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias, llevando a cabo una gran labor, creo yo, de difusión y formación, porque aquí estamos colaborando también eh, como grupos. De un grupo de expertos que coordino de siete universidades españolas que está haciendo también una aportación muy importante para poder trabajar en el triángulo de las, eh, la, la elaboración de las políticas de familia. Las aportaciones científicas y las aportaciones que da la práctica profesional. Estos tres ámbitos tienen que conjugarse para dar lugar, a, a, en fin, a enfoques que sean realmente fructíferos para el bienestar familiar. Y luego también, eh, gracias a este enfoque, a esta idea... Colaborativa, se está haciendo mucho esfuerzo translacional, que significa que estamos trasladando desde la ciencia hasta la práctica una gran cantidad de estándares de calidad, ¿no? Como por ejemplo, tenemos en nuestro caso la guía de buenas prácticas, la guía de competencias interprofesionales en el trabajo con familias, para trabajar precisamente este triángulo de los servicios, los profesionales, las familias. Todo ello lo podéis encontrar en la página web de Familias en Positivo, que ahora comento pues muy brevísimamente, Parsa, por favor en esta página web que yo creo que ya muchos de vosotros conocéis eh, pues eh, se es, está desarrollando ahí claramente de cara al público y de cara a todos los interesados lo que lo que lo que son las políticas de familia en España basadas en la parentalidad positiva eh, bueno como veis es una familia es una perdón es una página muy visitada eh, pero además con un altísimo grado de retorno lo cual es muy bueno y como veis ahí está señalado en un recuadro el espacio que hay para todos los que quieran entrar a la intranet, identificándose como profesionales de servicios, como estudiantes, como científicos, políticos, y, y tenéis, como, como podéis ver, un, un gran número de usuarios registrados porque tienen acceso a programas, a instrumentos de evaluación, en fin, eh, información un poco clasificada como, como más, eh, más particular para aquellos interesados y aquellos que de, trabajan desde esos ámbitos. ¿no? Pasa, por favor, a la siguiente. Pues con este marco tan grande que, que tenemos a nuestras espaldas y con esta tradición que, que vamos alcanzando, pues hemos llegado, digamos, a un modelo bastante simplificado, pero que tiene gran complejidad, que es entender la parentalidad positiva en la intersección entre lo que serían las condiciones de parentalidad. Es decir, la ecología parental que lo componen los factores de riesgo, tanto psicológicos como sociales, que puede tener la familia y su entorno, pero también las redes de apoyo, que son factores protectores para precisamente actuar eh, a, a, reduciendo el impacto negativo de esos riesgos. ¿no? Pero por otro lado, tenemos en, en su eje contar con las competencias parentales. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué clase de habilidades están comprendidas en el hecho de ser padre o de ser madre? eso lo vamos a decir ahora a continuación pero fijaros en el otro en el otro margen del triángulo tenemos las necesidades y capacidades del menor eso es clave, porque, fijaros, eh, todo resulta de una combinatoria. Por ejemplo, un entorno muy favorable, con pocos riesgos y muchos, apo y muchos apoyos, y un desarrollo eh, habitualmente normativo, típico del menor, con un temperamento tranquilo, en fin, unas condiciones ideales, pues ahí la competencia parental no tiene por qué ser óptima porque realmente el nivel de, de exigencias que se requiere en ese entorno para lograr una parentalidad positiva es mucho menor. Pero a medida que incrementamos en niveles de riesgo psicosocial, eh, disminuimos los apoyos, generamos, eh, eh, digamos, cursos de desarrollo un poco más atípicos o que requieren atenciones especializadas, eh, todo eso implica elevar el nivel de competencia parental que necesitamos para dar cuenta de todo este entramado y de verdad fomentar una parentalidad positiva pasa a la siguiente porque aquí es donde hemos por final al final eh, encontrado después de, de investigaciones y cuestionarios etcétera hemos llegado a desarrollar que estas son las áreas competenciales eh, parentales que siempre resultan tanto en el padre como en la madre de carácter fundamental que es el primero cómo se organiza la vida familiar exploramos poco como antropólogos, que yo siempre empleo esta metáfora, lo que está ocurriendo en las familias, cómo pasan el día, cómo pasan los fines de semana, cómo organizan las rutinas familiares. Esto es fundamental, el ocio familiar es, es una clave. ¿no? Entonces ahí trabajamos mucho con esta parte de habilidades y, y, y todas ellas las desarrollamos en el programa. Eh, las prácticas educativas, evidentemente, son, son fundamentales, pero no solo las prácticas, digamos, de, directas sobre el niño, sino también... También eh, las prácticas de observación, de, de reflexión, de desarrollar, eh, digamos, una conciencia, como decíamos, consciente, eh, y valga la redundancia, de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué consecuencias tengo con lo que estoy haciendo. ¿no? Todo ese proceso de reflexión sobre la práctica. ¿no? Pero también tenemos que contar con el de, propio desarrollo personal y de resiliencia como padres y madres porque estamos en una etapa de nuestro desarrollo, que suele ser la etapa adulta, ya puede ser temprana o, o tardía, pero en una etapa del desarrollo donde realmente estamos dando un salto en nuestro desarrollo adulto. Nos, nos olvidamos que también los padres y las madres se están desarrollando y ese desarrollo es fundamental porque debe ser un desarrollo que nos lleve a centrarnos en las necesidades de los niños y no en las necesidades solo de la persona. ¿no? Entonces y combinar las unas con las otras en un escenario familiar, pero también aprender a buscar apoyo. Hay familias que, eh, aunque tienen muchas necesidades, no saben buscar apoyo y no los conocen, no tienen clara cuál es la red de apoyos a su alrededor. Y luego también otra cosa fundamental es hay que evitar el aislamiento social, el aislamiento y por tanto, desarrollar que esas familias desarrollen actividades de integración a su entorno comunitario. Creo que aquí es donde ya termino en mi parte. Eh, así es que, bueno, muchas gracias y estaré al alta... Ah, perdón, no, me quedaba todavía una transparencia, que es que las competencias, y eso es verdad, es una, es una parte clave, que las competencias no se explican, no se obligan, no se recomiendan, no se convencen. O sea, no es cuestión de decirle a alguien lo que tiene que hacer. Si fuera así de fácil, pues eh, no, no habría problemas. Pero lo que, lo que pasa es que para que haya una verdadera transformación en este aspecto es importante que... Eh, las personas, ayudarlas a que sean protagonistas de ese proceso de cambio, dándoles oportunidades para que puedan practicar esos cambios, en, dándoles habilidades para que realmente los puedan llevar a cabo, para que la, aprendan a reconocer sus cambios, lo que, están, lo que están realmente avanzando y que reflexionen para que puedan seguir realmente todavía en ese, en ese avance. ¿no? Es decir, es el salto que os comentaba antes de la parentalidad automática a la parentalidad consciente, que me ...me Parece fundamental. ¿Sigue a la siguiente? Bueno, esa ya sí que creo que es la última. Eh, es el cambio que se ha producido en la atención a las familias, ¿no? Desde, desde plantearlo todo desde la perspectiva del déficit y los problemas que entramos como por la puerta con esas familias preguntando, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va mal? ¿Cuáles son los problemas? Cuando ese énfasis no es un énfasis que ayude mucho a avanzar, ¿no? Y aquí tenéis el, el, la imagen que yo suelo usar mucho en mis clases de máster, que es el arbolito que y es además un caso real que sufrió un vendaval y, y le ponen un apoyo externo entonces no queremos ser ese apoyo externo que si lo quitas ya se, de, se desaparece todos los avances no porque genera dependencia en el servicio porque hace intervenciones poco estructuradas poco rigurosas en cuanto a su evaluación y sin mucha base teórica no queremos desarrollar lo que hace por ejemplo en este caso es un drago típico de Tenerife que, fijaros, todos los esfuerzos que ha realizado para superar el obstáculo de la, de la pared ¿no? y del techo. Entonces. Vale, aquí lo hace espontáneamente el drago. Nosotros tenemos que ayudar a las familias a que desarrollen esas fortalezas y esa resiliencia para que al revés salgan, salgan beneficiados y fortalecidos por el, por el esfuerzo que están realizando para producir ese margen de cambio. ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en la prevención y promoción, tenemos que trabajar no en ese modelo direccional y prescriptivo, sino en alianza de colaboración con las familias. Tenemos que desarrollar esas competencias parentales que os comentaba, darle una base teórica buena a los contenidos de la intervención, estructurarlo y realizar una evaluación rigurosa. Yo creo que esto un poco resume el tipo de, de intervención en el que estamos pensando con nuestro programa. Bueno, pues ahora vamos a dar otro paso más en, en las reflexiones que estamos haciendo en torno a, eh, al marco eh, que ha fundamentado... Eh, el programa y eh, ahora pues bueno será Marga, eh, Margarita Cañadas la que va a dar un paso más eh, para ayudarnos a entender eh, algunas de las claves ¿no? eh, que se han tenido en cuenta a la hora de, de diseñar y, y trabajar eh, en este programa y que tiene que ver con eh, la parentalidad positiva en el marco de las prácticas recomendadas. Eh, Marga, cuando tú quieras. En Margas, eh, a lo mejor no tienes el micrófono. Sí, lo tengo, pero no se, ¿se escucha. Sí, sí, escucha. Ahora sí. sí, sí no, ahora sí, perdón. Bueno, estaba comentando simplemente que, que mi participación en este proyecto, pues creo que todos lo, lo conocéis, ¿no? Va a ser por la parte de atención temprana y lo que son las prácticas centradas en la familia y, sobre todo, el marco de las prácticas recomendadas de intervención. Para mí es muy importante lo que ha dicho Bea, que no veamos esto como algo separado de lo que es la atención temprana o una manera diferente o algo a añadir a lo que tenemos que hacer en atención temprana. Para mí yo diría que esto es atención temprana, no es eh, ir sumando esas cositas que mejoran eh, la calidad de los servicios y de la intervención que vamos a poder ofrecer a las familias para dar respuesta a las necesidades y, y al desarrollo de aprendizaje de sus hijos. Yo creo que no podemos olvidar que al final en atención temprana nos vamos a tener que centrar en los intereses, las fortalezas y las prioridades del niño y de la familia, que como decía ahora María José no es lo que nosotros les queramos decir que hagan, sino todo lo contrario, ¿no? Hay que pensar en lo que ellos están haciendo y, y que ellos se sientan parte de este proyecto. Tenemos que aprovechar siempre las interacciones, ¿no? Que tienen entre el niño y la familia. Y eso es básico eh, dentro de la parentalidad y, por supuesto, siempre con un objetivo común dentro de los programas, que es mejorar la calidad de vida del niño y de la familia, como objetivo además final, yo creo, de todos los programas de intervención y como una apuesta firme desde Plena Inclusión España. Vea eh, así no sé si Ana está pasando. Vale. ¿Qué es lo que sabemos? No? Lo que sí que sabemos ya es que dentro de cualquier programa vamos a hacer... Prácticas centradas en la familia. Por eso es tan importante este programa de parentalidad, ¿no? porque al final lo que estamos haciendo es trabajar junto con los padres para que se sientan lo que decimos en, en el inglés el capacity building, ¿no? el que ellos sientan en su participación y que sus decisiones son las importantes a la hora ¿no? de intervenir dentro de, de atención temprana. Aprovechamos los entornos en los que ellos están viviendo, no es nada diferente a lo que son sus situaciones. Situaciones del día a día, y por eso todos los ejemplos que vais a ir viendo dentro del programa están vinculados a lo que es situaciones ¿eh? que les va a ir, pueden suceder en, en sus rutinas diarias, y por eso hacemos las intervenciones siempre dentro de esas rutinas. No es nada eh, en lo que vamos a pedirle a los padres que piensen en situaciones fuera del contexto eh, diario. <laughs> si quieres pasar. Bueno, a mí me gusta mucho y, y creo que va muy vinculado ¿no? con lo que es eh, este programa. Una de las últimas definiciones que tenemos elaboradas, creo que la última, es la que eh, nos dijo Dan y, y Marilyn eh, acerca de cómo ven ellos la atención temprana en la actualidad. Yo creo que una de las cosas más importantes dentro de nuestra intervención no es eh, el desarrollo del niño como sí, porque sabemos que hay, hay otras muchas cosas que van a poder influir. Al final, la definición de atención temprana lo que nos dice es que tenemos que promover la confianza y las competencias del niño y de la familia, pero por supuesto siempre se va a hacer a través de qué? De promover las habilidades que, mmm, que tienen los padres para que les puedan ofrecer esas oportunidades a sus hijos en los contextos diarios. Si os dais cuenta, siempre, ¿eh? aunque nuestro objetivo va a ser el niño y por eso estamos en atención temprana, va a ser a través ¿eh? de la familia, a través de los cuidadores principales, lo que nos va a permitir poder eh, tener las oportunidades para promoverlo. Y no es nada nuevo. Yo creo que María José lleva, eh, es un ejemplo del trabajo realizado desde hace muchísimos años y hay gente que piensa que esto de las prácticas centradas en la familia es algo nuevo, algo innovador, algo que vamos a tener que incluir. A mí me, me gustaría resaltar que ya en el año 2004 el documento elaborado de Guía de Estándares de Calidad en Atención Temprana pues nos hablaba de cosas tan importantes como que había que promover la calidad de la interacción entre el niño y sus cuidadores, como el asunto más relevante, que había que dar un valor extraordinario a la sensibilidad de los cuidadores para constituir ese apego seguro ¿no? y la importancia, el capital eh, tan importante que, que, eh, que aportaba la participación del niño dentro de, eh, de las relaciones familiares. Eh, la interacción afectiva y educativa, que era uno de los factores principales para la calidad y la sensibilidad y sobre todo eh, el tiempo que se había eh, dedicado siempre eh, eh, a que el cuidador estuviera pendiente del niño de atender sus necesidades en saber interpretar sus reclamos. Si queréis eh, pasar. Esto eh, a mí me parece también básico, ¿no? Para entender hoy en día el por qué eh, la atención temprana desde hace muchos años, fijaros el año 97. Ya estaba también eh, Michael Gurán el, el presidente de la Asociación Internacional de Atención Temprana, diciendo que para poder llegar a un desarrollo del niño era fundamental los patrones de interacción familiar y fijaos las características de la familia, ¿eh? cómo teníamos que estar influyendo ya en todo aquello que incluso no estaba relacionado directamente con la discapacidad, sino que ya era parte ¿eh? de cómo los padres eh, interactuaban con su hijo por el simple hecho de tener unas características personales y para finalizar un poco pues mmm, por poner algo más actualizado de cómo seguimos en la práctica haciendo hincapié en la importancia no de las prácticas centradas en la familia dentro de las prácticas recomendadas yo creo que no hay que olvidar que todas las prácticas recomendadas, hay dos que en concreto nos van a hablar mucho de lo que sería la parentalidad positiva. Una de ellas es en el área de familia y, por supuesto, el área de interacción. ¿Por qué? Eh, si queréis pasar, lo concretamos un poco más. Porque cuando habla de familia, no solamente es um, que la familia esté en las sesiones. Eh, lo que está diciendo una vez más es todo lo que María José comentaba antiguo, eh, antes, ¿no? Con anterioridad. Es el rol que tiene la familia dentro de la intervención. Es que la familia se sienta parte de porque les estamos permitiendo reflexionar acerca de cómo son las relaciones con sus hijos y sobre todo que ellos puedan eh, sentir, ¿no? No me gusta que se sientan competentes, pero sí que puedan ver cómo sus competencias, cuando están fortalecidas, ayudan a mejorar el desarrollo de sus hijos. Y por supuesto, cómo no la interacción con su hijo, ¿no? Que es lo que va a favorecer todo el desarrollo desde el socioemocional, la comunicación, el cognitivo, el que sepan resolver problemas y no como algo externo a la participación de la familia, sino siempre la familia dentro de toda esta intervención. Y creo eh, que por mi parte yo no quería, bueno, no, ya está, yo creo que era... En lo que quería un poco reforzar, el que no es nada diferente a lo que venimos haciendo, sino que todo lo contrario, es parte y, y muy importante de lo que es la intervención centrada en la familia dentro de la atención temprana. Muchísimas gracias, Marga. Sara, vamos a dar un paso más y eh, María José va a señalar eh, algunas eh, claves importantes en el diseño de los programas de parentalidad eh, positiva. Bueno, yo creo que una de las cosas clave que lleva un programa de estas características es lo que antes os comentaba de la garantía de calidad. Durante mucho tiempo nos hemos actuado, nos hemos acostumbrado a actuar eh, según experiencias cotidianas de cada uno, que está muy bien, el, digamos, el saber individual, el saber que se desarrolla con la experiencia. Pero hemos dejado a un lado lo que es el saber consensuado con otros compañeros, que también supone un grado más de transferibilidad y de repetitividad. Y luego también hemos dejado de un lado, a veces, o sin tener una presencia clara, de, esa, de esas evidencias que nos vienen de la ciencia. ¿no? que Marga lo ha señalado muy bien, este carácter, digamos, de complementario que tiene el, el, para, nutrir, para nutrir el, el quehacer profesional. ¿no? Y, este, y este, uno de los estándares de calidad que se ha señalado como importantes en la atención a la infancia, adolescencia y familia, es utilizar programas basados en evidencias. Esto es muy importante porque corresponde a estándares de calidad que se han desarrollado dentro de la ciencia preventiva. Y que, bueno, ya veis las fechas desde muy temprano, pero también recientemente. Y estas son las características de un programa que se puede considerar basado en evidencia. ¿no? En primer lugar, que está basado en una teoría que está estableciendo cuáles son los marcos conceptuales en los que se mueve y qué teoría del cambio está promoviendo. Algo que puede quedar oscuro. ¿Qué se buscan? Cambio de actitudes, cambio de intenciones, cambio de creencias, cambio de conductas. Eh, ¿Qué es lo que se pretende? No? En realidad, cuando se pretende cambio de competencias, esta palabra es como muy, muy, muy grande, muy fuerte, porque implica ideas, implica emociones, e implica también conductas. ¿no? Y esto, digamos, es una de las exigencias más y más que podemos llegar a, a conseguir ¿no? realmente a través de un programa de estas características. Entonces, ya una, es primer hecho que haya una teoría de fondo y que es, se explique en qué consiste perdón, el proceso de cambio. Pero también es muy importante que esté todo descrito en un manual. Un manual es, eh, te lleva a unos niveles de especificación, de sistematización y de actividad y de generación de actividades concretas que es muy importante de cara a transferir, a repetir, a replicar eh, cómo se lleva a cabo ese programa en otras, en otras áreas. Eso no implica que no se necesite entrenamiento, se necesita entrenamiento, pero está... todo especificado para que se cumpla algo muy importante que es la fidelidad. Con el origen y con las intenciones del programa. Pero también es muy importante que haya calidad en la evaluación, que sea, ya sea que se evalúe su eficacia, su efectividad, su eficiencia, que son fórmulas diferentes de evaluar. En nuestro caso, por ejemplo, estamos más interesados en la efectividad, porque tiene que ver con el planteamiento de, de la capacidad que tiene el programa de producir cambios en condiciones naturales. Es decir, llevado a cabo por los propios profesionales en los propios servicios y no en situaciones ideales de laboratorio, entre comillas. ¿no? Y por tanto es muy interesante, pero también podíamos hacer un estudio de la eficiencia, que es la relación entre el coste real del programa y el beneficio que obtiene. ¿no? Pero todo esto de acuerdo con estándares de calidad, como os comento. Y por otro lado también es muy importante desarrollar y analizar en detalle en qué ha consistido el proceso de implementación cómo se ha llevado a cabo cómo se han dinamizado las sesiones cómo se han llevado a cabo la captación de las familias y lo estoy diciendo en, en desorden primero la captación de Primero sería el soporte organizativo del programa, cómo se ha montado en el servicio, cómo se han captado las familias, cómo se han desarrollado las sesiones, qué tipo de interacción ha habido entre el equipo que lo está llevando a cabo. Todo esto, los que lo habéis llevado a cabo, sabéis a qué me refiero, que puede ser un elemento clave para explicar la mayor o menor efectividad que ha tenido el programa. Pasa, por favor. También es muy importante, lo que os comentaba antes, para lograr esa entrada en, la, en, el, en el proceso de cambio, que realmente no sea algo que le decimos que haga, sino que realmente le remueva en su interior y le lleve a un proceso de reflexión y, sobre la práctica, es muy importante llevar una cierta secuencia eh, cuando, cuando estamos desarrollando el programa, que haya una, una primera entrada introductoria de, de qué vamos, no qué es lo que hay que hacer, sino de qué va la parte que vamos a trabajar. Luego, normalmente solemos eh, trabajar mucho con escenarios de la vida real. Antes de entrar a preguntar qué haces tú, eh, se trata de acostumbrarle a diferentes formas de hacer las cosas y por eso se le observa, se le plantean diferentes maneras de reaccionar ante una misma situación. Por ejemplo, todo esto compone una fase impersonal donde estamos agrandando. Nuestros puntos de vista sobre las cosas y vemos que lo que nacemos no es lo único que se puede hacer, pero luego ya pasamos a la fase personal, donde ya estamos explicitando la forma en que actuamos, pero también analizamos lo que pasa después de lo que hacemos, cosa que es algo que a veces no se hace. Actuamos, 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 pero nunca hacemos backup y reflexionamos y decimos, bueno, ¿y qué está resultando de esto que estamos haciendo? Y luego también es muy importante este ejercicio de verbalizar qué cosa en concreto me voy a proponer cambiar durante esta semana, durante el tiempo que sea. ¿Pasa, por favor? Por tanto, desde esa persona dinamizadora de esa metodología hay que generar un tipo de, 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 de planteamiento que sea más de facilitador que de persona que impone que impone y que lidera. ¿no? Y eso hay que hay que sujetarlo bien porque la tendencia es enseguida decir lo que hay que hacer. Y hay que eh, más bien retener esa tendencia y desarrollar más ese conocimiento en el grupo, ese buscar la negociación y el consenso. Esto tienes la estructura grupal durante las sesiones que ya comentaremos, eh, proporciona pistas cuando ve algo que está faltando para darle el avance al grupo eh, y les apoya en todo ese momento de proceso de cambio, les ayuda a encontrar su propio modelo educativo, decimos un traje a medida y no lo que tiene que hacer, eh, y apoya esa iniciativa personal y refuerza ese sentimiento de que... Antes lo hacía peor, ahora voy mejorando, con un pensamiento realista respecto a sus posibilidades, pero también eh, optimista respecto a la posibilidad de producir cambios en su vida. Por tanto, es, una, es algo importante que ofrezcamos ese programa de calidad que esté de acuerdo con lo que necesitan las familias. Que estemos ampliando, y ahora lo veréis claramente, a que no solo sea una intervención individual, como normalmente solemos hacer, que está muy bien también, pero que sea una, una intervención que tenga una parte online, que se trabaja desde una plataforma de, de, de ese tipo de aprendizaje online y pero que se complementa con sesiones semipresenciales, donde volvemos a estar otra vez eh, con las familias y, por tanto, ese carácter semipresencial que tiene de sesiones online y sesiones eh, presenciales, eh, ese carácter semipresencial le da un carácter muy interesante al programa. ¿no? Eh, implementar el programa en las condiciones que dé el máximo fruto, esto es clave, y comprobar y eso también lo hemos comprobado para quién y en qué condiciones se dan los mejores resultados del programa cuáles son sus efectos a corto y medio plazo y luego pues integrarlo en la red de servicios algo que requiere una voluntariedad tremenda por parte de los equipos pero también de los propios servicios que lo integran y lo hacen suyo como parte de la oferta que que, este, que están digamos dando a las familias bueno, vuelvo a poner otra vez, la, la, no sabía yo que estaba aquí la página, pero bueno, ya la expliqué antes y para, bueno, realmente en, en la parte de intranet tenéis una relación de este tipo de programas. No está incluido el nuestro, nosotros hemos contabilizado hasta 57 programas, pero este es el único que está especializado en esta parte claramente de atención temprana, lo cual pues lo hace muy singular por las edades que, a las que corresponde, de 0 a 6 años y por este carácter. De atención temprana. Por cierto, tendremos que incluirlo eh, en, la, en, la, en la línea de, de los programas que están mencionados en la internet. Pues muchísimas gracias, eh, María José. Bueno, ahora vamos a pasar de una forma breve a presentar el programa eh, cuya fundamentación eh, teórica pues han estado mostrándonos María José y, y Marga. Eh, el objetivo de este programa es promover las capacidades y las habilidades de, eh, de los padres, de las madres, de los eh, cuidadores, con la finalidad última de contribuir al desarrollo, al bienestar de sus hijos y de sus hijas en una etapa eh, concreta que eh, nosotros hemos situado de los cero a los seis eh, años. La finalidad última del programa es tener un impacto. Eh, positivo en la calidad de vida de las, eh, de las familias, atendiendo y teniendo en cuenta eh, diferentes dimensiones de la misma, pero también desde un enfoque, como hemos también mostrado, de derechos, de igualdad, de género, eh, de inclusión y desde el paraguas eh, teórico que hemos eh, mostrado eh, al comienzo de esta presentación. En este programa hay objetivos. Eh, dirigidos a las eh, figuras eh, parentales, a la interacción que se establece con los hijos eh, y con las hijas y a la relación dentro de la familia. No vamos a, a señalar todos estos eh, objetivos eh, específicos, los tenéis en el, en el programa, solo voy a mencionar eh, algunos y también adelanto que ya en breve también tendréis ya a disposición el manual. Eh, que, se ha, eh, que se ha diseñado, eh, además de toda la plataforma con las actividades, eh, módulos y eh, sesiones que voy a mostrar eh, a continuación. En relación con eh, los objetivos dirigidos a las eh, figuras parentales, eh, eh, hay finalidades que tienen que ver con promover la reflexión sobre su modelo educativo. Hasta el desarrollo de estrategias para enfrentarse a situaciones que producen eh, estrés en las familias, estrés en cada uno de, los, eh, de sus miembros, identificar sus redes de apoyo, reconocer y potenciar todas las fortalezas de, la, de las familias y, por tanto, también sus, eh, sus competencias. Eh, muy vinculado también a la atención a la eh, resiliencia familiar. En relación con la interacción con los hijos y con las hijas, eh, también tenemos una diversidad de, de objetivos, desde eh, promover una vinculación afectiva, construir eh, apegos seguros en las eh, familias, promover eh, la autonomía eh, de los hijos y de, la, y, y de las hijas, contribuir a que participen eh, cada vez más eh, en las rutinas eh, diarias con todo lo que ello implica. En, en su desarrollo, pero también en la interacción eh, familiar, ser capaces de identificar y responder a las necesidades de sus hijos eh, y de sus hijas, adquirir eh, competencias, eh, diversas estrategias que les permitan. Eh, pues eh, Contribuir a la adquisición de hábitos, regular el comportamiento, eh, por ejemplo, y en definitiva contribu eh, contribuir a través también de la respuesta a sus necesidades a un desarrollo integral de sus hijos y de sus hijas. Bien, y eh, vinculado a objetivos que tienen que ver con cuidar las relaciones entre los diferentes miembros de las eh, familias, entre los objetivos que, que se persiguen se encuentran el de incrementar. Eh, estas relaciones, pero no solo eh, un incremento de manera objetiva sino la calidad de estas eh, interacciones eh, en donde el afecto la comunicación la implicación de todas las familias es un aspecto fundamental en donde se cuida la relación también entre los diferentes miembros como por ejemplo eh, los hermanos las hermanas atendiendo y respetando los espacios que cada uno de ellos también eh, eh, requiere la distribución de las tareas en el día a día de la organización eh, eh, familiar, aprender a disfrutar eh, de, del, tiempo, del tiempo juntos, eh, del, tiempo de, eh, del tiempo de ocio cuidar todas, como decíamos las diversas oportunidades eh, de, de interacción eh, eh, familiar que se pueden producir en el día a día, en los fines de semana eh, y también, eh, y en este sentido disfrutar juntos de este, eh, eh, de este tiempo, para ello el programa se ha estructurado en torno a seis módulos que ahora comentaré brevemente y cada uno de ellos a su vez está organizado en eh, dos, eh, dos grandes sesiones eh, con objetivos específicos en cada, una, en cada una de ellas que pretenden pues cubrir también las finalidades últimas de cada uno de estos módulos. todos estos módulos como también eh, ahora vamos a ver están Estrechamente, estrechamente vinculados con lo que han mostrado eh, hace un momento eh, María José eh, y, y, y Marga respecto a qué queremos eh, promover en las familias, cómo queremos eh, trabajar esas competencias, hacia qué, hacia qué fines eh, con esa idea, en último término, también de mejorar su calidad de vida familiar. Eh, este programa... Eh, tiene una parte eh, pues de carácter online, que las familias pueden acceder a cada uno de esos módulos, a cada una de esas sesiones que a su vez están organizadas en torno a una amplia diversidad de, eh, de actividades, pero también tienen eh, una serie de eh, como también vamos a ver de actividades de interacción que les van a permitir la interacción con otras familias y eh, eh, asimismo, tiene también unas, eh, tres sesiones eh, presenciales en las que tienen la oportunidad, tenemos también, de eh, compartir con otras familias de trabajar y profundizar en algunos de los aspectos clave que se han venido eh, a mostrar en los, en los diferentes módulos en la propia plataforma. pues hay un módulo eh, inicial de, de bienvenida en el que también se proporcionan estrategias a las familias para eh, poder eh, moverse en la, en la plataforma y, y sobre todo, pues mostrar la, eh, que, bueno, que no es nada eh, complejo eh, poder participar y realizar estas, estas eh, eh, actividades. pero además eh, de, de recursos dirigidos a la familia que le facilitan el manejo eh, de la plataforma, también hay recursos dirigidos a los profesionales. También vinculados al manejo de la plataforma o cómo dinamizar eh, los foros eh, con las familias eh, que eh, están dentro de la eh, eh, que a ellos en la misma plataforma o también cómo dinamizar las eh, sesiones presenciales que tienen un papel importantísimo en este, en este programa. En el primer eh, módulo se va. Eh, que, Reconocemos, reconocernos y reconocer a nuestros hijos eh, e hijas se invita a la reflexión sobre la importancia de que las, eh, los padres, las madres, los cuidadores observen eh, a sus hijos, eh, a sus hijas, que eh, las necesidades eh, de sus hijos y de sus hijas que se manifiestan a través de, eh, de sus eh, eh, conductas, pero también, y esto es algo muy importante, que se observen eh, a sí mismos eh, con la finalidad de que identifiquen no solo qué necesita su hijo o su hija, sino también ellos eh, como figuras eh, parentales y cómo se sienten respecto a, eh, a su actuación eh, como figuras eh, parentales. Es, se pretende eh, reflexionar sobre la importancia del autocuidado, del, eh, del cuidado propio de, eh, de los padres, las madres, los cuidadores. Eh, para el desarrollo de la vida familiar, pero la vida también eh, personal. Reconocer y valorar también a nuestros hijos, a nuestras hijas a través de, de, de la observación. Eh, procuramos. Eh, enseñar a los padres, a las madres a identificar esas necesidades a partir de, de las conductas, de observar las conductas de sus hijos y de sus hijas, tratando de ponernos también en su lugar y, por tanto, como decíamos, comprender que nos están eh, mostrando a través de sus, eh, de sus eh, conductas. En el segundo módulo que hemos titulado Aprendemos eh, Juntos, eh, se pone el foco en las actividades del día a día, en las rutinas diarias pero entendiendo estas rutinas diarias como también hemos mostrado en la parte inicial eh, de hoy como oportunidades para que nuestros hijos para nuestras hijas aprendan pero también para que podamos disfrutar juntos como como familia eh, se aprenderá a valorar las rutinas diarias, al papel que tenemos a la hora de promover la participación de los hijos, de las hijas en estas eh, rutinas y aprender a planificar también ese día a día, esas actividades para que cumplan esa finalidad de la que estamos hablando. En el tercer módulo que hemos denominado nos organizamos, se, el, el foco se pondrá en la organización familiar en la organización de las tareas eh, diarias y en eh, todo aquello que tiene que ver con el cuidado de los hijos o en los momentos también de ocio de, de descanso se aprenderá a generar oportunidades para crear también ambientes eh, estructurados que faciliten como decíamos también el desarrollo pero también la convivencia eh, familiar. Para ello también se, se profundizará en esta organización de la vida diaria, los beneficios que aporta esta, eh, una buena organización, cómo crear un entorno amable, bien estructurado para la convivencia y el cuidado y educación de los hijos eh, e hijas, pero también... Eh, se hace hincapié en cómo fomentar valores que son eh, importantes como el respeto, la responsabilidad, la autonomía, la igualdad de género, la inclusión o la colaboración o la participación dentro de la familia. En el cuarto módulo que hemos titulado Comprender y actuar normas y límites, el, el interés se pone en algo que las familias han mostrado. Eh, como algo que les preocupa, ¿no? Que tiene que ver con la importancia de poner las normas o establecer también los límites, cómo ayudar a que nuestros hijos, nuestras hijas las comprendan y también cómo actuar cuando, pues bueno, cuando les cuesta cumplirlas. En este caso se centra en las normas como aspectos que contribuyen a la convivencia familiar, a sentirnos uh, mejor. Se va a hacer hincapié en la importancia de establecer estas normas y, como decíamos, cómo, eh, eh, cómo eh, contribuir a que se puedan eh, cumplir y, y que sea también un espacio eh, de, de relación familiar eh, y que contribuya también a fortalecer eh, la convivencia de la familia. En el quinto módulo que hemos denominado eh, eh, Afrontamos Retos. En este, este es un módulo también eh, central porque tiene que ver con lo que también hemos mencionado en un principio, eh, enfrentarnos a, al estrés eh, del día a día. En este caso, se va a trabajar sobre cómo enfrentar las demandas que impone el día a día vinculadas no solo con la vida familiar, con las demandas de cada uno de nuestros hijos, de nuestros hijos, con, la demanda, con las demandas vinculadas a, a como decíamos, a, al día a día en familia, sino también a todas las demandas a las que se enfrentan los padres, las madres, los cuidadores, que tienen que ver con su propio desarrollo personal, su desarrollo eh, profesional. Cómo enfrentar, reconocer primero eh, cómo nos sentimos pero, y también cómo enfrentarnos a esas, a esas demandas, a esa acumulación eh, de demandas que en muchas ocasiones se traduce en, en estrés eh, familiar. En este caso, se pretende sensibilizar también sobre la importancia de reconocer y afrontar estos retos de la vida cotidiana para promover el bienestar y la calidad eh, de vida familiar, identificar qué está causando este, este estrés en la familia, reflexionar sobre nuestras emociones, sobre nuestras eh, reacciones. Eh, conocer los factores también y las estrategias que nos van a ayudar a gestionar eh, este estrés, promover esa resiliencia personal y familiar tan importante como oportunidades para fortalecer los vínculos y, y aprender del día a día de las dificultades, aprender eh, también y enriquecernos a través de cómo resolvemos de manera positiva esos conflictos. En el último módulo nos centramos sobre otro aspecto central, los apoyos. Hemos denominado este módulo Tejer redes de apoyo y eh, en este módulo se reflexionará sobre la importancia del apoyo para las familias. Eh, pretendemos contribuir a que las familias identifiquen y analicen los apoyos eh, que tienen, pero también eh, adquirir estrategias que les permitan fortalecer y construir, eh, si es el caso, eh, redes de, eh, de apoyo para fortalecer, como estamos diciendo en último término, eh, a, la, a la familia, cada uno de sus, eh, eh, de sus miembros. Se pretende eh, promover esa reflexión respecto a, lo, a, a que necesitamos apoyo, la importancia de, eh, de los apoyos y cómo estos van a contribuir al bienestar personal eh, de cada uno de sus miembros y de la familia como, como sistema identificar las personas que, eh, que son apoyo para nosotros y, y nosotras, eh, apoyos de carácter informal que son muy importantes en la vida de las familias y apoyos de carácter eh, formal, eh, analizarlos, identificar si necesitamos construir este, nuevas, eh, eh, nuevos apoyos en esta, en esta red familiar y para ello no solo identificar eh, si los necesitamos, sino también eh, disponer de estrategias que permitan, eh, pues como decíamos, eh, tener, de, eh, tener nuevos, eh, nuevos apoyos que nos puedan ayudar en nuestro día, en nuestro día a día. Estos son los, eh, los eh, diferentes módulos que, que conforman este, en este programa y como decíamos, aquí hay un ejemplo ¿no? de, de cómo está estructurado un módulo, en este caso es el módulo 2, aprendemos. Juntos, que está eh, compuesto por dos sesiones, como mencionábamos al principio, y cada una de estas sesiones va a tener un conjunto de actividades. Generalmente son eh, dos grandes eh, eh, actividades que, eh, que las familias van a, a, a realizar de manera eh, autónoma. Hay una amplia diversidad de, de actividades. Eh, algunos ejemplos los vamos a ver eh, a continuación, pero también eh, en cada una de estas sesiones habrá una actividad de recuerda, donde lo que se pretende es eh, for, eh, fortalecer, afianzar eh, lo que se ha aprendido hasta ese, hasta ese momento a través de, de un ejercicio de, de, de reflexión eh, personal y también se invita a la acción. Ese es un aspecto clave también en el programa. Continuamente está no solo invitando a la reflexión sobre nuestra familia, identificando qué nos gustaría mejorar y proporcionando estrategias para ello, sino también con compromisos reales de cambio que las familias de una sesión eh, de un módulo a otro, de una sesión a otra, pues eh, van a, eh, a realizar de tal manera que no solo se va a aprender, sino que se va a aprender haciendo, invitando a esos cambios continuos que van que pretendemos que mejoren eh, nuestro día a día como familia. Eh, Después de cada una de esas sesiones, con las actividades que acabo de mencionar, también hay una serie de foros que es, van a, eh, a responder a una serie de cuestiones que se le van a plantear a la familia. Y es un magnífico momento para la interacción entre familias vinculado a lo que se va a trabajar en cada uno de esos módulos. Foros que van a estar dinamizados también por un profesional, por un técnico que va a estar ahí pendiente ¿no? de, de, de cómo las familias están también participando y las va a, estar, y las va a invitar a, a, a participar. Y también en cada uno de estos eh, módulos hay un apartado para saber más donde las familias encontrarán recursos diversos para profundizar, si así lo desean, en cada uno de estos, eh, de lo que se ha tratado, algunos de los aspectos tratados en los módulos. Y además encontrarán también nuevamente. Un resumen de lo trabajado en todo este módulo, continuamente encaminado a afianzar lo que se ha venido eh, trabajando. Las actividades, como decíamos, son muy diversas. Vemos que son actividades muy motivantes, actividades que parten de la realidad de las familias con las que se van a sentir muy identificados, en donde les pedimos que reconozcan también lo cotidiano como oportunidades. Ahí van a encontrar desde vídeos de situaciones reales. Son vídeos que además muchos de ellos es, es, eh, eh, los, han, los han grabado eh, profesionales y familias eh, a los que ya queremos eh, agradecer eh, la ayuda eh, en todo momento que nos han prestado no solo en la supervisión de los materiales, sino en la generación de materiales eh, y, y recursos. Eh, encontraremos también actividades en donde a partir de, de determinadas también situaciones, historias o preguntas eh, les planteamos algunas reflexiones, eh, 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 otras actividades en las que también tendrán que que elegir, que, que mmm, señalar qué ocurre en su, día, en su día a día. En otras eh, que les hacen reflexionar sobre eh, diferentes actividades que llevan a cabo a través de viñetas o frases incompletas o en donde eh, estructuran también, digamos, su propia eh, historia. En otras eh, actividades se les presentan diferentes escenas y las familias. Eh, deberán reflexionar en cómo se, creen que se sienten esas familias, pero también cómo se sienten ellas ante esas ante esas eh, situaciones. Eh, se les proporcionan otras actividades con eh, con audios y en donde se les pide que, que también señalen cómo actuarían ante esas ante esas eh, situaciones. Eh, de la misma manera, en otros casos se les pretende ante diversas escenas que señalen eh, pues si se están realmente llevando a cabo algunas de las estrategias que hemos mencionado cómo, y cómo se están eh, llevando eh, a cabo. En otros casos son ejemplos de profesionales o familias haciendo algo en donde también se invita a la reflexión sobre eso que están, eh, que están haciendo. Y también en otras actividades no solo se presentan escenarios o situaciones de la vida familiar, sino también eh, situaciones o escenarios de la vida personal ¿no? de, las, de las familias que pretendemos que sean muy cercanos eh, a, a lo que cada una de estas familias siente. Después hay actividades en donde se invita ese compromiso para, para casa a través de diferentes, de diferentes formatos desde situaciones que debes escribir que quieres hacer hasta otras que aparecen preguntas que te invitan a la reflexión y la identificación de cambios concretos eh, para llevar a cabo el día a día. Como decíamos, eh, además de estas actividades que las familias pueden llevar a cabo de manera autónoma en el momento que quieran en el día que quieran de las semanas, si estructuramos y recomendamos que se lleven a cabo en los pues, determinados días. Hay eh, otras actividades que, como decíamos, van encaminadas a favorecer el diálogo y la reflexión conjunta con otras familias, aspecto que consideramos centrales. Para ello tenemos eh, foros que, como decíamos, eh, eh, se aparecen en la propia plataforma, se desarrollan en la propia plataforma, pero que también las familias pueden intervenir eh, de manera libre cuando, cuando ellas consideren oportuno, cuando puedan, cuando quieran. Pero también hay una serie de sesiones, concretamente son tres sesiones eh, presenciales que se van a llevar a cabo en un momento determinado. En esas sesiones presenciales, según eh, los diferentes eh, grupos, se pueden llevar a cabo presenciales en una determinada eh, sede de la entidad en la que están vinculados los profesionales o las familias, o también se pueden llevar a cabo de manera, digamos, en un momento determinado, presencial a través de, de, bueno, de formatos online, pero eh, se pretenden todas ellas eh, que las familias que han participado en esta, eh, en estos, eh, en el programa, que sea un número eh, limitado de, de familias eh, para que puedan realmente participar en los, eh, los foros y en las sesiones de manera real, de manera efectiva, pues también puedan participar y esas sesiones también tienen una pretensión muy, eh, muy concreta y es no solo reflexionar sobre los Módulos, eh, son sesiones que se llevarán a cabo cada dos eh, módulos sobre lo que les ha interesado, lo que les ha llamado la atención, reflexiones generales sobre los contenidos, sino también van encaminadas a compartir experiencias, preocupaciones relacionadas con lo que se ha trabajado, reflexionar cómo se sienten como padres, como madres, eh, como eh, cuidadores en su día a día, expresar eh, realmente eso, eh, sobre los contenidos. Cómo, eh, cómo lo perciben, cómo se están sintiendo, cómo se enfrentan a ese día a día. Eh, profundizar sobre también con la familia como, eh, como un sistema familiar en su conjunto estimular a esos compromisos de campo, identificar qué nos está costando más, por qué nos está costando más, qué nos está resultando más, eh, más fácil. En definitiva, eh, construir en este, también un espacio de relación, de interacción, en donde las familias puedan construir juntas conocimiento e intercambiar también eh, experiencias y saberes entre ellas. El programa. Es un programa, claro, como no puede ser de otra manera, que tiene que cumplir unos estándares de calidad, como ha mencionado anteriormente eh, María José, para que sea un programa basado, basado e, e, en evidencias. Eh, en la fase previa que hemos realizado... Eh, se han llevado a cabo más, eh, eh, se han utilizado más herramientas de evaluación de las que la, eh, después van a aparecer en la, en la versión definitiva. Aparecen eh, en esta también versión definitiva un, un, un proceso de evaluación también inicial que nos va a permitir delimitar bueno, nuestro punto de, de partida. Son las breves también, eh, 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 cuestionarios en donde nos ayudan también a reflexionar sobre dónde estoy después se van a llevar a cabo algunas eh, muy breve algunas valoraciones de respecto a cómo pues bueno me eh, valoro eh, los módulos las actividades que estoy realizando y después unos también unos eh, cuestionarios y, eh, y grupos de discusión con familias y profesionales que nos van a permitir también identificar qué cambios eh, eh, estamos identificando que se han producido en, en las familias, eh, en el bienestar de las familias, en su calidad de vida, también gracias eh, eh, al programa y también qué cambios están percibiendo no solo las familias, sino los profesionales. Por tanto, unimos una, una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, pero que se ha cuidado. Muy bien, muy bien, que sea algo amable para las familias y para los profesionales, pero que a su vez nos permita valorar eh, lo, eh, pues, lo que, eh, los cambios que se han producido. En esta eh, valoración inicial, en este, digamos, pilotaje inicial que se ha realizado del programa, ya eh, podemos avanzar eh, resultados, eh, tanto por parte de las familias como parte de los profesionales. Eh, antes de realizar el programa se llevó a cabo también una valoración de necesidades por parte de las familias. Las familias nos hablaban que de aspectos que, que, que sobre los que les gustaría incidir, cambiar en su vida, como algunos tenían que ver con reducción del estrés parental, mejorar su confianza en sus competencias parentales, cómo ayudar a sus hijos en su desarrollo, fomentar eh, su autonomía, eh, disponer de estrategias para... Eh, eh, para ayudar a sus hijos en su proceso de, de, de desarrollo, pero también como estrategias que les ayudan a enfrentarse a momentos de tensión. Eh, de manera muy breve, los resultados que hemos obtenido hasta este momento los hemos organizado en aquellos que están percibiendo a las familias y en aquellos que están percibiendo a los profesionales. Respecto a, a, a lo que nos dicen las familias a través tanto de la valoración, evaluación de carácter cualitativo como cuantitativo, nos dicen que ha habido un impacto en, en las propias familias. En este caso nos hablan de que se sienten más empoderadas, con más competencias para enfrentarse a las demandas eh, del día a día relacionadas con el cuidado, con la educación de sus hijos, con la familia en general. Perciben un mayor eh, control sobre sus vidas, lo que también incide también en su autoestima como eh, figuras parentales. Nos hablan de un menor eh, de, eh, nivel de estrés parental eh, que incide en... Pues, bueno, en en, en reducir ese malestar psicológico que muchas familias mencionaban que, eh, que tenían, mejorando las interacciones con sus hijos, con sus hijas o eh, su percepción de cómo son capaces de enfrentarse a esas conductas que consideran más desafiantes para, para ellos como familia. Nos, eh, nos hablan de disminución. De, como decía, de esas conductas que consideran más, eh, más desafiantes y, y muy vinculado, por tanto, a ese, a, a ese aumento de competencias y reducción de, de, del estrés eh, parental. Eh, eh, nos hablan también eh, los profesionales de impacto tanto en las familias, pero también en ellos como profesionales. En el impacto con las eh, familias. Eh, nos hablan de la importancia que ellos han percibido que de, 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 tiene el programa a la hora de generar oportunidades para relacionarse con otras familias, para compartir sus preocupaciones, sus sentimientos, eh, disminuyendo en las familias eh, pues, sentimientos de, de, de culpa o de no, no sabemos hacer las cosas bien, ¿no? eh, que tiene que ver mucho cómo yo me percibo como padre o como madre. Eh, los profesionales también nos hablan de que se ha logrado una mayor capacitación, un mayor empoderamiento. Nos hablan de que ha conseguido eh, fortalecer las competencias parentales en, eh, en coherencia con los objetivos que mencionábamos al principio de esta presentación. Nos hablan de aspectos muy positivos del programa, como que invita a continuamente a la acción, a la puesta en práctica de lo trabajado, al potencial que tiene de cambio. Y eh, también nos hablan de impacto en los propios profesionales. Nos hablan de, de cómo los profesionales también han, a, a, han mejorado su percepción respecto a las familias, una mayor disposición de escucha de las propias eh, familias, expectativas más positivas hacia, hacia ellos, estrategias para mejorar también eh, su trabajo con las familias, entendiendo que la familia es una familia, eh, atendiendo a sus necesidades, prioridades, pero también a sus fortalezas, nos hablan también de la importancia de ha visto de, eh, que tiene que las familias aprendan juntas, que construyan conocimientos juntas, eh, eh, realmente en el marco de prácticas centradas en las familias, que ha contribuido también a responder mejor a esas demandas, a necesidades de las familias, en definitiva, adquiriendo más competencias profesionales y mejorando sus relaciones eh, y mejorando la alianza que tienen con las familias. En definitiva, consideran tanto las familias como los profesionales, que el programa les ha ayudado a, a eh, apoyar y a mejorar la calidad de vida familiar. Bueno, pues hasta ahí es el recorrido por el programa y ya para finalizar, pues bueno, Beatriz nos va a compartir algunas voces de, de, de familias que, eh, que han participado también en el programa o profesionales. Hola, me llamo María José. Hola, me llamo David. Somos padres de tres niños, de, eh, Noah de 10 años y David Ignacio de 8 años. Eh, David Ignacio tiene TEA y, y viene a habilitación funcional aquí en Asil. Hemos participado en el programa de Parentabilidad Positiva, Aprendiendo en Familia, junto con familiares de, de la asociación y de otras asociaciones de plena inclusión de Extremadura. Nos ha aportado una visión global de, de la situación que vivimos en familia, así como dotarnos de herramientas y de, y de recursos para poder afrontar el día a día y gestionar situaciones con, con nuestros hijos y en entornos tanto en casa, como en su zona de confort, como, como fuera de casa. Yo animaría, animaría a los padres, los padres y madres, a que, a que realizasen esta formación, estos cursos, porque de verdad que les va a dar como una, una, una visión global, les va, ser, les va a hacer sentirse arropados, viendo que hay más familias que pasan por, por situaciones similares. Les va a aportar muchas herramientas, eh, muchísimas, les, va, les va a responder a muchísimas preguntas que, que, que en el día a día sueles tener y sueles, les animo, les animo de verdad. Y si queréis comparto también el de la profesional. A ver, perdonad un momentito. Que tengo que abrirlo. A ver, aquí. Y, y, y. A ver, perdonad. A ver, comparto. Y ya para mí poder haber participado en este programa de parentalidad positiva me ha aportado mucho eh, tanto a nivel profesional como a nivel personal y además eh, las familias que han participado han dado una valoración muy positiva tanto de los espacios más individuales donde iban aprendiendo y reflexionando estrategias que podían poner a cabo en su día a día como en la parte grupal donde un grupo de familias iba pudiendo contar su experiencia eh, lo que iba aprendiendo semana a semana y además entre ellas también se han podido dar estrategias, han contado sus experiencias y esto las familias lo valoran muy positivamente. Con lo cual animo a los profesionales y a diferentes entidades que puedan participar y poner en marcha en sus centros este programa de parentalidad positiva. Un abrazo. Yo no sé si alguna persona de las que está presente quiere hacer alguna pregunta, comentario, bueno, aportación. Bueno, pues como no hay muchas preguntas, sí comentaros que en breve nos vamos a reunir para hacer la estrategia de cómo difundir y que pueda acceder cualquier entidad a este programa. Y os contaremos claramente cuáles van a ser los requisitos, cómo hacerlo a nivel de plena inclusión, también para entidades externas, incluso para entidades de otros países. Y también comentaros que el año que viene tenemos previsto hacer un segundo programa para familias con hijos e hijas de 6-12 años. Vale, con lo cual también os iremos informando a todos los centros y servicios para que estéis atentas. Eh, porque habrá una fase también de validación en último trimestre del año, por si queréis participar. Y yo no sé, Cecilia, si quieres comentar algo más. Eh, pues eh, agradecer, agradecer a, bueno, a, a, en nombre de todo el equipo que, que ha estado detrás del diseño de este, de este programa, pues aquí estoy viendo, a, a, además de las figuras, eh, profesionales tan importantísimas que, que han participado. Aquí estoy viendo a, a, a Cristina, eh, que está aquí con, eh, con nosotros. Eh, además de, de todas las personas que, que habéis visto, aquí hay muchas personas detrás que no habéis visto, que aparecen en, en la, en la diapositivas, que mostró Beatriz. Eh, como decíamos, no solo personas de las universidades, sino de compañeros, compañeras de plena, de plena inclusión, profesionales y, y familias. Ha, ha habido familias que de manera generosa nos han ayudado supervisando módulos, actividades, programa, grabando vídeos eh, y además, por supuesto, eh, participando en, en todo ese proceso de, de pilotaje. Eh, y gracias a todo eso, pues bueno, estamos aquí eh, mostrando con mucha ilusión este, este programa desde el convencimiento que, que de verdad, que, 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 es, como es que está contribuyendo, puede contribuir a, a mejorar eh, el bienestar de las familias y de sus hijos y de sus hijas. Eh, daros las gracias a, a todas las personas que habéis estado eh, implicadas y a todas aquellas personas que vais a utilizar el programa y que nos vais a ayudar a mejorar porque este no es un programa de un grupo de personas de universidades o incluso de los que han participado en su momento por parte de Plena Inclusión esto es un programa de todos vosotros de todas vosotras de todas las personas que lo vais a utilizar porque es un programa abierto queremos mejorando porque nuestro afán era que sea algo que sirva, que sea una herramienta para los profesionales y que realmente sea una coherente con todos los marcos eh, teóricos, una herramienta eh, con rigor, pero que en definitiva sea algo útil: útil que, que lo hagáis vuestro, que lo hagáis vuestro eh, y lo incorporéis a vuestras actividades eh, con, las, eh, con las familias. No algo más que, bueno, que vamos a hacernos, sino que algo que realmente sea útil. Así que os damos ya las gracias por, por adelantado a los que habéis estado y a los que estaréis. Pues muchas gracias. Dios enfermaremos. Hasta luego. Dios. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.